esperemos. Muchas gracias, Teresita. Gracias, Mariana, José Luis, por los excelentes aportes. Quiero tomar algo de los aportes que ustedes nos brindaron para, sobre un aspecto en particular, poder profundizar. Esto último, sin embargo, que mencionaba Teresita, de la ausencia de la pedagogía, que es algo que cíclicamente en la historia se ha dado, no solamente en los planes de estudio vinculados con las formaciones justamente en las ciencias de la educación o las carreras docentes, sino que además en el último tiempo hemos venido diciendo reiteradamente que al parecer las famosas preguntas pedagógicas, que son las preguntas de siempre, en esas preguntas el para qué futuro educamos de Reina Reyes es como una pregunta paradigmática, pero otras muchas acerca de la sociedad, acerca de la educación, acerca de las profesoras, las maestras, los docentes, son preguntas que parecen haber pasado de moda y, sin embargo, toda la construcción pedagógica y cualquier corriente pedagógica no son otra cosa sino respuestas distintas a las mismas preguntas, que vuelven una y otra vez porque son preguntas que nunca deberían desaparecer como tales. Pero hay que recordar que esta posibilidad alarmante de la desaparición de la pedagogía, incluso hasta en los organigramas o en los planes de estudio, ya la hemos tenido en el país. Hay que recordar que en los años 90 tuvimos hasta alguna carrera como la de Ciencias de la Educación que no tenía pedagogía por una cuestión de discusión epistemológica que incluso llegó a la docencia, donde tuvimos un plan 92 de formación de maestros sin didáctica, o por lo menos sin una asignatura llamada didáctica que quedaba subsumida detrás de la propia práctica docente o de una denominada orientación del aprendizaje, pero que no era exactamente la didáctica tal como la conocemos con sus alcances teóricos y prácticos. Por lo tanto, siempre el volver una y otra vez a cuestiones que nos han pasado antes nos alerta acerca de lo que nos puede pasar en el futuro, sobre todo en estas circunstancias difíciles que nos tocan vivir en el presente. Y una de las cuestiones que quiero tomar de Mariana, sobre la base conceptual tan amplia y vasta que José Luis antes nos planteó, fue justamente esta cuestión de la extensión universitaria que Mariana la presentaba como aquel espacio, aquella oportunidad de construir saberes en comunidad y que de algún modo en nuestra Universidad de la República en el país tiene una larga tradición y que sobre todo a partir de la ley orgánica del año 1958 se ha dado toda una discusión hasta el presente, no saldada todavía, acerca de qué tipo de extensión queremos. Y creo que cada vez que hablamos de la conceptualización de la extensión, no queda otra que tener allí a Paulo Freire como un referente, justamente en el sentido de cómo manejar los saberes académicos y los saberes cotidianos o populares, y cómo dialogan entre sí o cómo se combinan, o cómo lo han hecho a lo largo de la historia, sobre todo del siglo XX. Y en ese sentido, Mariana nos hablaba de dos obras fundamentales de Paulo Freire, muy leídas y quizá las más leídas en determinada época en el ICEF. Nos decía, bueno, La educación como práctica de la libertad y Pedagogía del oprimido, obras que nadie desconoce de Paulo Freire. Y hoy, acerca de la extensión, quiero referirme a una obra del año 1973, que sin embargo no es tan conocida, que es la obra Extensión o Comunicación, la concientización en el medio rural, donde justamente Paulo Freire, quizá tardíamente en su propio pensamiento, porque da cuenta de procesos que en el siglo XX se venían dando desde hacía ya muchas décadas, en América Latina en particular, aunque también en el mundo desarrollado, que tiene que ver con esto de la extensión o la comunicación, que bajo la forma de pregunta, en el título de ese libro del año 73, que publica en Chile originalmente, y que se republica en Montevideo poco tiempo en ese mismo año, es interesante porque tiene que ver con aspectos que Paulo Freire los termina ubicando en lugares dicotómicos, esto de la extensión o la comunicación. Pero esa extensión allí en Freire no es la extensión que hoy todos podemos percibir se realiza o se intenta realizar en algunas experiencias bien interesantes desde distintos ámbitos, en particular los ámbitos universitarios, sino aquella extensión, la que se venía haciendo desde la década de 40, 50 y 60, que era un tipo de extensión que, sobre todo en los años 60, está pautada por el fenómeno del difusionismo de Rogers, un norteamericano, que plantea en los años 60 cómo las agencias gubernamentales, los ministerios y en particular también las universidades debían trabajar con las comunidades indígenas y campesinas en América Latina, llevando unos ciertos productos de la ciencia y de la técnica
que bajo la forma de paquetes tecnológicos debían eliminar ciertas prácticas ancestrales, no solamente de producción agrícola, por ejemplo, cría de animales, sino también de crianza de los niños o de quehaceres cotidianos propios del hogar. Allí lo que aparecía en ese difusionismo rogeriano, que de algún modo implica unas maneras de hacer extensión que luego se discuten y se discuten y se combaten hasta el día de hoy porque no han desaparecido por completo y uno puede ver experiencias lamentables de ese difusionismo de los años 60, que lejos del diálogo lo que establece y lejos de la comunicación dialógica tal como la plantea Freire, lo que hace es ir a una comunidad y plantear una serie de saberes, de una serie de prácticas, una serie de elementos materiales que se venden, se tratan de hacer sustituir de la, digamos, acerca de lo que allí está presente como parte de las pautas culturales que se terminan desconociendo. Ese difusionismo en Rogers en los años 60, hay que recordar, y esto creo que, aunque Freire no nombra a Rogers directamente en este libro, Extensión o Comunicación, todo el tiempo, sin embargo, de manera indirecta está haciendo mención a esas maneras de hacer extensión, por ejemplo, por parte de un ingeniero agrónomo, que es el prototipo, digamos, de esa imagen del que porta un saber académico, un saber, digamos, proveniente de un lugar muy alejado del destino hacia el cual ese saber es proyectado y sin conocer más que supuestos problemas, que ni siquiera tienen que ser los verdaderos o los que la población del lugar siente como propios, se imponen una serie de conocimientos o una serie de paquetes tecnológicos. Hay que recordar que esto además se combina con la Revolución Verde, donde la idea del paquete tecnológico implica también un mundo empresarial que se mete a venderlos directamente, donde está la nueva variedad de semilla, pero a su vez el abono y la maquinaria para poder generar, digamos, una dependencia de cierto mercado. Esa extensión es a la que da cuenta, esa extensión que la identificamos en un primer análisis de este texto, Extensión o Comunicación del Freire del 73, como una extensión tal como la plantea Rogers desde Estados Unidos y que de algún modo genera una formación de agentes para trabajar con comunidades indígenas y campesinas, particularmente en América Latina, y con una serie de técnicas que no son para nada inocentes y tampoco son casuales, sino que están muy bien preparadas y que se expresan bajo la forma de ganarse la confianza de los líderes de una comunidad, generar planes demostrativos para que eso que se intenta imponer no sea solo por una imposición, que eso no funcionaría, sino a través de una propaganda seductora que de algún modo muestre que el orden de lo nuevo supera aquello que es propio y es viejo y es ancestral y que tiene que enterrarse. Ese tipo de cuestión que aparece en los años 60 y que me parece que es el sustrato sobre el cual se para Freire para plantear esta dicotomía, extensión o comunicación, donde él en el capítulo 3 de ese libro claramente termina concluyendo que en esa dicotomía está claro que se prefiere la comunicación y no la extensión. Reitero, porque está esa concepción de extensión que es la que se podía manejar a comienzos de los años 70 y esa impuesta, digamos, en los años 60 claramente. Ahora es interesante cómo hay en este libro algunos elementos que son propios del pensamiento de Freire respecto al tema de la comunicación dialógica, en esto de poder dialogar entre distintos saberes. Lo clásico, lo que ya conocemos de Freire, que no está solamente en este libro, está también en la propia Pedagogía del Oprimido y en otros clásicos de Paulo Freire, que tiene que ver con que no hay un saber superior al otro, sino que cada uno tiene un contexto y en todo caso lo que se requiere es un diálogo entre saberes, y esto se ilustra en aquella famosa anécdota de Freire cuando el profesor universitario habla con un campesino y juegan a las preguntas y las respuestas. Entonces, la primera pregunta del profesor universitario es una pregunta técnica, sofisticada, cuya respuesta el campesino no conoce, pero luego le toca al campesino y la pregunta del campesino vinculado con cuál era el mejor momento de realizar una siembra o una cosecha en función de las fases lunares, es algo que el profesor universitario desconocía absolutamente. Entonces se dice, bueno, estamos uno a uno, y así es el juego, tratando de ese diálogo respetuoso de los saberes en esa actitud comunicativa y dialógica, o la verdadera comunicación que supone siempre un diálogo y una reciprocidad. De hecho, en el libro
Freire habla de la coparticipación de los sujetos en el acto de pensar que se da en la comunicación. El objeto, por esto mismo, no es la incidencia final del pensamiento de un sujeto, sino la mediatización de la comunicación. Esta comunicación mediada donde ambos interlocutores de alguna manera juegan en esa interlocución mutua donde el resultado final no es la incidencia plena o la determinación de un interlocutor por sobre el otro, bajo el término de quien debe tener la razón, sino una interlocución verdadera. Él dice, si el sujeto A no puede tener el objeto, el término de su pensamiento, sino que este es la mediación entre él y B en comunicación, no puede igualmente transformar al sujeto B en incidencia depositaria del contenido del objeto. Reitero, no puede transformar al objeto B en incidencia depositaria del contenido del objeto sobre el cual piensa. Si así fuese, y cuando así es, no habría ni hay comunicación. Simplemente un sujeto estaría o está transformando al otro en paciente de sus comunicados. Esta idea maravillosa de Freire de transformar al otro en un paciente de sus comunicados, te comunico lo que ahora la ciencia ha llegado, te comunico cuáles son las nuevas técnicas, te comunico cuál es la semilla híbrida que va a obtener una mejor producción que esa que estás plantando, eso de el comunicado, el comunicar, obtura la verdadera comunicación y lo que hace es transformar al otro en el paciente, el que recibe el comunicado y nada puede decir porque no hay interlocución posible. Eso es lo que está planteado en términos de extensión hasta ese momento fuertemente y que Freire plantea la necesidad de transformar eso en una verdadera comunicación. Porque comunicar, dice Freire, es comunicarse en torno al significado significante. De esta forma, en la comunicación no hay sujetos pasivos. Los sujetos cointencionados al objeto de pensar se comunican su contenido. No hay sujetos pasivos en la comunicación. Esa es el verdadero sentido, el verdadero concepto de comunicación que Freire plantea, que en este caso la ubica en ese lugar de el experto, digamos, que va a trabajar con una comunidad de campesinos donde, sin embargo, se encuentra donde allí hay otros grados de expertise que él no maneja, y es ese tipo de relación la que Freire plantea. Para que el acto comunicativo sea eficiente, dice Freire, es indispensable que los sujetos recíprocamente comunicantes estén de acuerdo. Esto es, la expresión verbal de uno de los sujetos tiene que ser percibida dentro de un cuadro significativo común por el otro sujeto. Tiene que haber algo en común, esto de la inteligibilidad y comunicación que se dan simultáneamente. Una comunicación, para que sea tal, tiene que manejarse en términos de inteligibilidad. Hay algo del orden de lo inteligible. Si por razones del lenguaje o por razones de distancia cultural o por cualquier otra cuestión, no hay una inteligibilidad posible y mutua de ser construida, entonces eso obtura la comunicación, no hay comunicación posible. Esta cuestión de la inteligibilidad tiene que ver con cómo se realizan, en el viejo sentido de la extensión, los comunicados. Bueno, si el comunicado está plagado de aspectos técnicos incomprensibles para el otro, bueno, entonces allí no hay comunicación, sino que hay un intento de imposición no dialógica que es la que termina imponiéndose por mecanismos incluso de presión ideológica o económica. En relación a un hecho, por ejemplo, la cosecha, podemos usar un sistema simbólico ininteligible. Nuestro lenguaje técnico, que se expresa en un universo de signos lingüísticos propios, puede no ser comprendido por ellos como el significante del significado sobre el cual hablamos. Ahí está el fenómeno de la deriva de significantes y esta cuestión de un sistema simbólico ininteligible que de alguna manera, en algún momento, y no en este texto en particular, pero en otros, Freire lo va a plantear también como aquella violencia simbólica de las teorías críticas en los años 60, o aquella cuestión de un componente en esa ininteligibilidad de los términos técnicos, también un componente político, una intención política que busca un cierto objetivo, que justamente tiene que ver con el presentarse como el experto inalcanzable, el ejercicio del poder también, digamos, desde ese lugar propio del lenguaje, etcétera, por lo cual no es inocente. No es solo por falta de capacidad o por falta de formación la idea de un técnico que se planta ante una comunidad desde ese lugar
incluso terminológico, porque hay también con eso una intencionalidad política detrás. Y la cuestión de la transmisión, ¿no? Porque el comunicado lo que implica es una transmisión, no una verdadera comunicación. Y Freire en ese sentido dice, bueno, equivocada está la concepción según la cual quehacer educativo es un acto de transmisión o de extensión sistemática de un saber. La tarea del educador no es colocarse como sujeto cognoscente frente a un objeto cognoscible para después de conocerlo hablar sobre él discursivamente a sus educandos, cuyo papel sería el de archivadores de sus comunicados, ¿no? Esta cuestión del otro como paciente, el que recibe los comunicados. Entonces la comunicación es educación, es diálogo, en la medida en que no es transferencia de saber, sino encuentro de sujetos interlocutores que buscan la significación de los significados. Claro, cuando Freire escribe esto, ya allí de esto había hablado bastante Freire en textos anteriores, pero aquí lo hace en relación a esta dicotomía, extensión o comunicación, y está esta cuestión del encuentro de sujetos interlocutores, o esto de la comunicación es educación, es diálogo, en la medida en que no es transferencia de saber, no es comunicado para un paciente que solo archiva los comunicados y los incorpora como puede. Entonces ahí la cuestión de la extensión, ¿no? Queda claro, dice, el equívoco al cual nos puede conducir el concepto de extensión. Extender un conocimiento técnico. Ahí hay algo que, por supuesto, la palabra la hemos mantenido hasta como una especie de comodidad semántica, pero claro, Freire advierte que hasta el propio término extensión resulta problemático en este entendido de extender el conocimiento a otros, extender un conocimiento técnico hasta los campesinos, en este caso, en lugar de, por la comunicación eficiente, hacer del hecho concreto al cual se refiere el conocimiento expresado por signos lingüísticos objeto de la comprensión mutua de los campesinos y los agrónomos. Esta idea propia de la extensión, hasta por el propio término, tiene una problematicidad asociada a una actitud que es contraria a la comunicación y al diálogo justamente. Y sobre el final del capítulo, estamos hablando del capítulo 3, que quizás sea el más rico de extensión o comunicación. Hay algo que aquí los compañeros señalaban, y José Luis al principio lo hacía respecto al humanismo, ¿no? Dice, bueno, Freire dice, nos parece indispensable que a propósito del aspecto humanista en que debe inspirarse el trabajo de comunicación, hay un proceso de referencia, de reforma agraria entre técnicos y campesinos. No olvidemos el contexto histórico en el que esto se da también, y las luchas por las reformas agrarias en América Latina. Un aspecto humanista de carácter concreto, rigurosamente científico y no abstracto. Aquí hay algo que los compañeros mencionaban muy bien y que tiene que ver con ese humanismo concreto, no el humanismo como un ideal a alcanzar en términos de ideal abstracto, sino ese humanismo de carácter concreto y basado en las realidades con las cuales se trabaja. Un humanismo que no se nutre de la visión de un hombre ideal fuera del mundo, de un perfil de hombre fabricado por la imaginación, por mejor intencionado que esté quien lo imagina. Humanismo que no incluye la búsqueda de concretización de un modelo intemporal, una especie de idea o de mito al cual el hombre concreto se aliena, ¿no? Esta idea de, bueno, el hombre que queremos formar, el hombre o la mujer, o sea, ese ideal que también en términos pedagógicos y en términos de posibles respuestas a las preguntas pedagógicas también hemos caído en algunos momentos de la historia, sino, digamos, el hombre situado. Ahí volvemos a nuestra Reina Reyes con aquella idea del hombre situado, el hombre concreto. Humanismo que, no teniendo una visión crítica del hombre concreto, pretende un será para él que, trágicamente, está siendo una forma de casi no ser. Nos podemos quedar con esto, que es muy freiriano, digamos, muy del llamado a la reflexión, muy interpelante en el lenguaje de Freire, no sin antes conectar para ir finalizando con nuestra propia pedagogía nacional, porque está muy claro, como lo decían los compañeros, y particularmente lo decía Mariana con esto de el Freire dentro de la formación de profesores de educación física, bueno, el Freire dentro de la formación de maestros, dentro de profesores de distintas disciplinas, dentro de la propia formación universitaria, cómo en algún punto, y sobre todo en los ámbitos magisteriales, se termina entroncando, dialogando con nuestra propia tradición pedagógica del siglo XX, que es una tradición en la cual tenemos algunos exponentes muy claros, y quiero citar a uno, por razones obvias, vinculados con,
con nuestra casa y con tantas maestras y maestros hasta el presente, que es Miguel Soler, porque hay algo que de algún modo nos trae Miguel Soler en relación a las formas de hacer extensión, en esta respuesta de la extensión o la comunicación, que Miguel Soler en la práctica la termina respondiendo bastante antes que este libro de Freire, de extensión o comunicación. Y lo hace directa o indirectamente, porque más allá de Rogers y el fenómeno del difusionismo norteamericano, que de algún modo trae consecuencias hasta el día de hoy acerca de cómo hacer dialogar o no dialogar los saberes en las comunidades, y esta idea de la implantación, digamos, de los saberes expertos en las comunidades, hay algo previo que la propia UNESCO plantea desde la década del 50, quizá con la mejor de las intenciones, pero que no escapaba a este posterior difusionismo de los 60. Y ahí hay un Miguel Soler que asiste a lo que a partir de 1951-52 en Pátzcuaro funciona como el conocido CREFAL, el Centro Regional de Educación Fundamental para América Latina, donde había una idea que UNESCO planteaba acerca de la llamada educación fundamental. Una educación que no tenía en cuenta solo a los alumnos escolares, sino a hombres y mujeres en comunidades indígenas y campesinas, y sobre todo en sus hogares o en sus propias comunidades, y que tenía que ver esta educación fundamental con aprender a vivir mejor, si cabe ese término, esa idea que luego en la mina el Soler lo reproduce con justamente esto de aprender a vivir mejor, que tiene que ver con algo en el que CREFAL llamaba el aprendizaje para la vida, tiene que ver con las prácticas sociales, con las prácticas productivas, con las prácticas domésticas, de algún modo incluyendo la crianza de los niños y las culturas, vinculadas con el hogar. Y si uno observa con detenimiento las maneras en que se trabajaba en el CREFAL, al menos en la primera época, año 1951-52, que coincide justamente con la época en donde Miguel Soler va como becado del Uruguay, luego de trabajar en Colonia Concordia, y llega a Pátzcuaro, en la quinta de la Heréndida, en el lago Pátzcuaro, en el estado de Michoacán. Allí asiste a una serie de actividades teórico-prácticas con comunidades indígenas, los indios tarascas en las propias márgenes del lago, y lo que uno puede ver a partir de algunos documentos, incluso audiovisuales, de ese CREFAL, claramente hay un trabajo bastante poco dialógico con las comunidades, bastante imposición de elementos de vida cotidiana, tales como las técnicas de labranza, las semillas, las maquinarias, las vacunas, también incluso las formas de tratar las enfermedades de los niños o las prácticas rutinarias del hogar. Entonces, esa educación fundamental dirigida a los jóvenes, dirigida a las mujeres rurales, dirigida a los productores, de algún modo lo que trata es de llevar la ciencia o la modernidad a comunidades atrasadas en América Latina. Eso se plantea muy explícitamente. Pero hay algo maravilloso en el medio que sucede porque claramente podemos conocer a la educación fundamental con documentos de la propia UNESCO y del propio CREFAL, pero también podemos conocer la educación fundamental a través del propio Soler, donde en el año 55, en los Anales de Instrucción Pública, publica un artículo muy largo donde habla de la educación fundamental de la UNESCO que recibió en Pátzcuaro. Ahora, la versión de educación fundamental termina siendo la mina en Uruguay, y cuando uno luego ve cómo se desarrolla la mina, más allá de las críticas que también nos podría merecer desde el punto de vista analítico, sin embargo, hay muchos puntos de quiebre de la mina como expresión o como experiencia de educación fundamental en Uruguay con la versión original que la educación fundamental tenía en México. ¿Qué es lo que hay en el medio? Hay una especie de combinación en esta idea freiriana del diálogo con las comunidades, de lo que era la educación fundamental combinado con lo que ya era una pedagogía uruguaya que había empezado con Castro y muchos otros, había sido continuado en la década del 50 por el propio Soler y estaba siendo continuado en la mina,
que tenía que ver con algo muy de Castro, del diálogo con las comunidades o el respeto, digamos, por, en este caso por las comunidades rurales, a partir del conocimiento desde adentro y no desde las vías del ferrocarril. Esta idea de Castro de conocer los medios rurales, estando en ellos y conviviendo con ellos y dialogando con ellos en una relación de interlocución mutua, de mutuo respeto, precisamente. Y creo que lo que se sintetiza en la mina tiene que ver más con lo que Freire termina planteando como comunicación y no como la extensión rogeriana o la comunicación de la educación fundamental de la UNESCO, de la cual, sin embargo, el propio Soler bebía. Eso que parece una contradicción termina siendo en realidad, a mi juicio, una síntesis en la práctica de la educación fundamental con la pedagogía nacional que había sido construida en los años 30 y 40 y que en los años 50 de algún modo se había terminado consolidando en algunos documentos y en algunas experiencias prácticas, quizá la más conocida justamente sea la de la mina. Por eso digo que el texto de Freire es un texto tardío en ese sentido, porque ya hay experiencias en América Latina interesantes para tomar en cuenta, pero que de algún modo genera una síntesis de pensamiento bien interesante porque alimenta todas las discusiones posteriores hasta las actuales acerca de lo que tiene que ser la extensión, acerca de lo que tiene que ser en particular la extensión universitaria o este diálogo de saberes en territorio, y que de algún modo, gracias a Freire y gracias a estas experiencias, muchas de ellas incluso previas a Freire, alimentan, digamos, este cuestionamiento y esta permanente discusión en la que en nuestro medio desde hace años estamos dando una y otra vez por las propias experiencias de extensión y también por las propias teorizaciones acerca de la extensión o del trabajo de producción de conocimiento en y con las comunidades. Por lo tanto, hay mucha tela para cortar a partir de ahí, y yo quería un poco a partir del planteo de los compañeros poder tomar este aspecto, no para saldarlo acá, ni mucho menos, sino para seguir discutiendo ese flanco de Freire que, como otros, de Paulo, nos sigue interpelando y nos seguirá interpelando en el futuro. Y bien vale la pena los 100 años para poner a Freire sobre la mesa, pero no para que se quede allí, sino para que en el futuro, y vuelvo al principio, que lo necesitamos, y más que nunca, el lugar de la pedagogía nos parezca a todos indispensable. Y eso me parece que es algo que lo tenemos que demostrar una y otra vez, porque parece no ser en estos tiempos tan claro para todos y para todas. Por lo tanto, es algo que nos debemos y lo debemos asumir como un compromiso, como una responsabilidad en los tiempos difíciles que nos tocan vivir y en los que se nos vienen, que serán en lo inmediato igualmente desafiantes. Así que muchas gracias, gracias compañeras de mesa, gracias a José Luis allá en San Carlos y a todos quienes nos han seguido, y las felicitaciones por este ciclo de actividades que realmente lo necesitábamos y mucho.